Ahora sí, de modo formal, les damos las muy buenas tardes a este histórico Salón de las Provincias del Honorable Senado de la Nación. Nos encontramos aquí reunidos para participar de esta charla-debate por los 50 años de la aprobación de la Resolución 2065 de las Naciones Unidas. Les presento a continuación quienes forman parte de este panel que disertará esta tarde. El presidente provisional del Honorable Senado de la Nación, doctor Federico Pinedo. El senador nacional argentino, doctor Juan Manuel Abal Medina. El ex embajador ante el Vaticano y parlamentario del Parlasur, Eduardo Valdés. Y les anticipamos que estamos aguardando que nos pueda acompañar el secretario de Relaciones Exteriores, embajador Carlos Foradori, y también el senador nacional Ángel Rosas. Antes de presentar a quien será la moderadora, queremos agradecer que nos acompañen muy especialmente en este encuentro el senador nacional, el señor Julio César Catalán Mañi, la señora Pimpi Colombo, ex subsecretaria de Defensa de la Competencia, Andrés Dachay, coordinador de Relaciones Internacionales del municipio de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Ernesto Alonso, presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas, el escritor Marcelo Bernet, y también que nos acompañen representantes de la Asociación Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos y la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina. Compartimos con ustedes también dos adhesiones que han recibido este encuentro. En primer lugar, de la senadora nacional Miriam Boyadjian, quien en una misiva al senador Abal Medina reza: como senadora nacional por la provincia de la que forman parte las islas del Atlántico Sur, valoro profundamente iniciativas como la presente, ya que la recuperación de nuestras Islas Malvinas trasciende las divisiones políticas, partidarias e ideológicas de los argentinos, uniéndonos en la justa causa de ver al fin realizada nuestra integridad territorial. La presencia de distinguidas personalidades de diversos sectores políticos en este acto dan cuenta de ello. También adhiere a este encuentro el veterano de Guerra de Malvinas, Marcelo Gustavo Sánchez, quien comenta: en mi carácter de veterano de guerra, expresidente de la Comisión Nacional de Excombatientes, organismo que depende del Ministerio del Interior, les doy las gracias a todos por recordar esta resolución en su quinto aniversario. Fue una victoria diplomática en todo sentido, desoída por Inglaterra hasta la fecha, con acciones como las desarrolladas por la Asociación Diálogos por Malvinas, que solicita y mantiene vigente este reclamo. A mi humilde criterio, se avanza y en ningún caso se retrocede. Ahora sí, para dar inicio entonces a esta charla-debate por los 50 años de la aprobación de la Resolución 2065 de las Naciones Unidas, presento a ustedes a quien será la moderadora de este encuentro, la doctora María José Román, vicepresidenta de la Asociación Diálogo por Malvinas, a quien le cedemos la palabra. Doctora. Buenas tardes. Les quiero dar la bienvenida en nombre de la Asociación Civil Diálogo por Malvinas, al público en general, a los invitados especiales y a los distinguidos panelistas. La convocatoria que hoy nos reúne se da en el marco de dos conmemoraciones centrales de la cuestión Malvinas: el 50 aniversario del alegato Ruda y el 50 aniversario de la resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas. En 1964, el embajador argentino José María Ruda expuso en el Comité Especial de Descolonización los fundamentos del legítimo derecho de Argentina sobre las islas, apoyado en razones históricas, jurídicas y geográficas, y caracterizó la naturaleza de la disputa
con el Reino Unido como un caso especial de colonialismo por parte de en qué parte de un Estado independiente ha sido ocupado por la fuerza por un Estado quebrantando la integridad territorial. Su alegato no solo sentó las bases de la posición argentina, sino que finalmente fue adoptado por la comunidad internacional. En 1965, la Asamblea General, por amplísima mayoría y sin votos en contra, adoptó la resolución 2065, haciendo propia la posición argentina, al reconocer formal y expresamente la existencia de la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que en adelante denominó la cuestión de las Islas Malvinas, instando a la Argentina y al Reino Unido a encontrar una solución pacífica a través de negociaciones bilaterales entre los dos estados. En 1965 había 87 situaciones de colonialismo en el mundo. Hoy quedan solo 15, entre las que Malvinas es un ejemplo marcado. De esas 15, 9 situaciones de colonialismo tienen como colonizador común al Reino Unido de Gran Bretaña. La cuestión Malvinas es para la Argentina una política de Estado y un reclamo imprescriptible según su Constitución Nacional. Asimismo, desde el origen de la controversia, Argentina ha recibido en numerosas ocasiones el apoyo de América Latina y el Caribe, con los apoyos de Brasil y Bolivia ya en el año 1833. La comunidad internacional se ha manifestado en diversas ocasiones a través de Naciones Unidas, de las cumbres iberoamericanas y sudamericanas, del Mercado Común del Sur, Mercosur, de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, del Sistema de Integración Centroamericano, SICA, Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, Asociación del Sudeste Asiático, la Liga de Estados Árabes, la Unión Africana y otros organismos que en todas las ocasiones han resaltado siempre la importancia de que ambos países se sienten en una mesa de negociaciones a resolver pacíficamente este diferendo. La Asociación Diálogo por Malvinas, que dirijo junto con Gustavo Hoyo, periodista y presidente de la misma, nació hace más de un año del interés genuino de un grupo de profesionales independientes de la comunicación y o afines a ella, que nos planteamos estos 50 años que cumple esta resolución 2065 y en qué punto estábamos en relación a ella. Hoy no hay diálogo con el Reino Unido en torno a la cuestión Malvinas y en base a ello entendimos necesario desde nuestra asociación instar al diálogo más allá de planteos políticos que se han presentado ininterrumpidamente en estos años en Naciones Unidas a través de implementar y poner en la práctica ideas comunicacionales modernas de impacto rápido y efectivo, desde nuestro humilde saber y entender, que coadyuven a posicionar en forma ininterrumpida la cuestión de Malvinas en el mundo. Vimos plausible que más allá del sustento político con que Argentina ha dejado claro en todos los estamentos internacionales su inclaudicable reclamo respecto de la soberanía de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, como parte integrante de nuestro terruño, que siempre es posible hacer algo más. Y asumiendo que cada ciudadano tiene un rol cívico vital que asumir, la responsabilidad social de aportar cada uno desde su lugar su granito de arena para mejorar nuestro país, quererlo y defenderlo, es lo que marca la diferencia. Decidimos entonces plantear una campaña gráfica de posicionamiento mundial en las redes sociales para viralizar la misma y que tuviera la adhesión de personalidades del mundo de la cultura, el deporte, la ciencia, la paz y la política internacional. Empezamos el 2 de abril en el Museo Malvinas sacando fotos con gente común, con el cartel, posando con el cartel que es el símbolo de la campaña, que dice es tiempo de diálogo entre Argentina y Reino Unido por la cuestión Malvinas. Y ese día posó también, entre muchas otras personalidades, Estela de Carlotto, lo que motivó un tuit del secretario del Papa Francisco, Monseñor Katcher, diciendo que le gustaba.
Nosotros, ni lentos ni perezosos, le preguntamos por este medio si era posible que el Papa Francisco se sumara de igual forma a la campaña. Y nos invitó a la audiencia papal de los miércoles para cuando concurriéramos o pudiéramos ir a Roma. Con mucho esfuerzo lo hicimos y gracias a un gran amigo de esta campaña, el ex embajador en el Vaticano, Eduardo Valdés, hoy parlamentario en el Mercosur, que nos dio una mano desinteresada e inmensa para que el 19 de agosto de este año el Papa posara con el cartel de la campaña. Eso motivó 265 tapas de diarios y revistas en el mundo que se hicieron eco del mensaje de adhesión que había transmitido el Papa con solo posar con un simple cartel, que simboliza el sentido y el fundamento de esta campaña y resume la posición política de Argentina respecto de Malvinas. Fue tendencia en redes sociales, 150 notas periodísticas de radio, televisión, TV en el mundo, nos consultaron y se interesaron por el mensaje que conlleva el cartel. Podemos estar orgullosos desde nuestra asociación que esta primera etapa de la campaña fue todo un éxito. En 2015 se instaló desde un lugar distinto y muy efectivo la posición política que hasta el momento ha mantenido Argentina en los fueros internacionales respecto de Malvinas. Lo que intenta esta campaña claramente es decir, señores británicos, acá estamos, los ciudadanos de Argentina, no nos olvidamos de Malvinas, estamos unidos en ellos y haremos todo lo posible en el marco de acciones pacíficas para que ustedes se sienten a dialogar y acercar posiciones. Se intenta hacer trascender el tema, instalarlo de una manera popular o cotidiana y en virtud de ello que sea el mundo el que los intime al diálogo. Pero para eso, claro está, hay que hacer campañas de comunicación del mensaje todo el tiempo, ininterrumpidamente, en todos los lugares donde vaya Argentina, debe estar el cartel de la campaña. Debiera recibirse a quien pise nuestro suelo y a quien salga de él con la imagen del cartel de la campaña. Lo mismo en embajadas, en aviones de línea, en ferias, en congresos internacionales de todo tipo. Ahí debiera estar un stand de Argentina explicando esta campaña y la cuestión de Malvinas. Muchas gracias. Este es un anhelo y un objetivo a cumplir en el que estamos trabajando desde nuestra asociación. Y que íbamos a aprovechar la presencia o la participación del vicecanciller en este recinto, Carlos Foradori, para hacerle saber ese anhelo y ese objetivo. La campaña fotográfica que estamos viendo aquí detrás, cuyas más de 300 fotos conforman el book de adhesión y apoyo al diálogo, cuenta hoy con adherentes en todo el mundo. Pudimos abrir oficinas en Nueva York y en Londres. Y durante los meses de septiembre y octubre de este año, estuvimos reunidos con el líder laborista británico Jeremy Corbyn, premios Nobel como Rigoberta Menchú Tum, Kailash Satyarthi, organizaciones por la paz como la de Bianca Jagger, activistas por la paz como con los conocidos actores Morgan Freeman y Sam Pin, reconocidos catedráticos de la Universidad de Washington, de la Universidad de Westminster, Londres, alumnos y exalumnos de las mismas estuvieron reunidos con nosotros en octubre pasado en una charla abierta respecto del colonialismo en el mundo y la cuestión Malvinas. Proyectamos para el 2016 un show musical muy grande que tendrá como artista central a Bono, ex cantante de U2, reconocido activista de causas justas y pacíficas en el mundo, junto con cantantes nacionales como León Gieco, entre otros. También organizaciones que están en situaciones similares a Malvinas se acercaron a nosotros para conformar en todo este tiempo, juntos, una asociación internacional que comprenda países en situación de colonialismo en el mundo. Ello para ser presentado, o la intención es para ser presentada como ente jurídico dentro de la Organización de Naciones Unidas y poder actuar en bloque y obtener el reconocimiento internacional en ese sentido. En relación al acercamiento que mantuvimos con el líder del Partido Laborista de Gran Bretaña, Jeremy Corbyn, me parece importante compartir con la audiencia y el prestigioso panel de políticos que nos acompañan un dato no menor que este líder político nos aportó y que resume ¿por dónde debiera empezar, a nuestro entender,
a tratarse el tema de Malvinas como política de Estado. Corbyn nos dijo que los miembros del Partido Conservador Británico se quedan tranquilos respecto del tema Malvinas cuando ven cuánto Argentina destina en su presupuesto a la cuestión Malvinas y verifican que el presupuesto que destina Argentina a la cuestión Malvinas es cero. Digo esto que no es un dato menor porque esta simple observación dice todo. No es solo sentarse en los foros internacionales a mantener la posición política argentina respecto de su reivindicación soberana de las islas y el espacio marítimo circundante, sino que ello debe ir acompañado de acciones concretas y el presupuesto destinado a cumplirlas. Ciertamente estamos en desventaja cuando vemos que, por ejemplo, luego de la foto con el Papa Francisco posando con nuestro cartel de campaña, el Reino Unido elevó al otro día el presupuesto para aumentar la militarización de su perímetro en Malvinas y reforzó el estado de alerta y vigilancia por medio de drones y tecnología satelital. El tema de la dilapidación de los recursos naturales en la zona es otra preocupación inmediata sobre la que el Estado argentino debiera ser más firme y decidido. Confiamos que más allá de las recientes declaraciones del primer ministro inglés, Argentina encuentre la forma de instar a la mesa de diálogo y que el resultado sea beneficioso para el país. Finalmente, quiero contarles que además de seguir con la campaña fotográfica que estamos viendo, la relación con organizaciones mundiales, el lanzamiento de nuestro videoclip institucional en escenarios naturales de Argentina, junto con su gente y nuestra cantante Dana Harrison, producido por un gran amigo Martín Aragón, el show musical de Bono. En enero próximo comienza la travesía Malvinas igual Argentina, que sale con una camioneta ploteada con la silueta de las islas desde Estados Unidos a Tierra del Fuego. En esa travesía, que va a durar 16 días, se plantean entrevistas con los presidentes de América y medios de comunicación de cada país. Espero que todos puedan acompañarnos. Malvinas es un punto de unión en los argentinos. No importan aquí las banderas, solo importa la causa. Y la causa exige nutrirse de acciones comunicacionales directas y efectivas que nos muestre pacíficos, pero fuertes y firmes en nuestro reclamo. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos darle la bienvenida al secretario de Relaciones Exteriores, embajador Carlos Foradori, quien se suma a esta charla debate. Doctora Román, queda usted como moderadora y cede el uso de la palabra. Le damos la palabra al senador Juan Manuel Abal Medina, senador de la provincia de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria. Ocupó el cargo de jefe de gabinete de ministros hasta 2013, la presidencia de la doctora Fernández de Kirchner. Fue embajador ante Mercosur y Aladi, participó de la sesión del Parlasur en noviembre del 2014 que aprobó por unanimidad de todos los países y partidos políticos que componen el legislativo regional el apoyo de la posición argentina y el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur y el apoyo como bloque regional. Es actual secretario de Relaciones Internacionales del Partido Justicialista. Le damos la palabra. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quería muy brevemente darles hoy la bienvenida a esta casa que es la casa de todos los argentinos, y agradecer en primer lugar la convocatoria y especialmente a los que hoy nos acompañan. Obviamente a nuestro dueño de casa, nuestro presidente provisional Federico Pinedo, al señor vicecanciller, a Eduardo, senadores, senadoras, amigos, amigas, especialistas, a todos los que nos están acompañando en esta tarea, y especialmente a la organización Diálogo por Malvinas y a su presidente, Gustavo Ollo, que viene trabajando sistemáticamente para llevar esta cuestión adelante y mantenerla en lo más alto de la conciliación mundial. Un 16 de diciembre del año 1965, el sistema internacional, en su máxima instancia democrática, que es la Asamblea General, se expidió de una manera clara y contundente, con ningún voto negativo, llamando a los dos países a conseguir, mediante el diálogo, un acuerdo para terminar con esta situación colonial que estaba viviendo las Islas Malvinas. 50 años después, bien lo sabemos, Gran Bretaña se niega a sentarse a una mesa y poder discutir. Pero nosotros, lejos de simplemente quedarnos en este reclamo, hemos avanzado profundamente en los últimos años. En primer lugar, haciendo lo que estamos haciendo acá, mostrando que Malvinas es una verdadera causa nacional que va más allá
de cualquier identidad político, partidaria, ideológica y nos hermana al conjunto de los argentinos. Y ahora, también, en épocas más breves, haber trabajado en un conjunto de ámbitos para lograr que ya no solamente fuera entendida como una causa argentina, sino también como una causa latinoamericana. Por eso, el camino que tenemos para adelante es precisamente este. Seguir exigiendo a la Gran Bretaña que se siente a dialogar como está comprometido por esta resolución y por el conjunto del ordenamiento jurídico internacional y seguir construyendo en conjunto adentro de la Argentina, pero con el resto de nuestros países hermanos de la región y con el conjunto de las naciones del mundo que no pueden aceptar que en pleno siglo XXI haya un enclave colonial en medio de una región desmilitarizada como debe ser el Atlántico Sur. Por esa razón, darles profundamente la bienvenida, nuevamente agradecer a los que hoy nos acompañan y dar un paso más en esta tarea que 50 años atrás generó este hito histórico, pero que para adelante va a seguir teniendo un montón de nuevas cuestiones similares que nos van a llevar mediante el diálogo, el acuerdo, la negociación, a recuperar las Malvinas para los argentinos, para los sudamericanos y para el conjunto del mundo democrático. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Paso la palabra al doctor Carlos Foradori, actual vicecanciller argentino, secretario de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. Estuvo a cargo, entre otros asuntos diplomáticos importantes, del Grupo de Trabajo sobre Hielos Continentales y formuló el acuerdo con Chile. Formó el Grupo de Trabajo sobre el Atlántico Sur, que arribó al nuevo acuerdo de comunicaciones con el Reino Unido sobre Malvinas. Le damos la palabra. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Señor senador, señor Valdés, señor senador Valmedina, a todos los presentes, muy buenas tardes. Yo quisiera comentarles un par de cosas y con un tono de alguna manera coloquial y desvestido de protocolo. El tema Malvinas es un tema que realmente no toca a la materia, sino al sentimiento de los argentinos. No es solamente una cuestión territorial, es una cuestión espiritual, de alguna manera. Y espiritual porque lo llevamos íntimamente vinculado a las historias personales de cada uno de nosotros, desde prácticamente nuestro nacimiento como argentinos. Por eso que con distintas figuras en el imaginario colectivo, esas islas tienen una representación contundente en términos de lo que implica recuperar el ejercicio de la soberanía de las islas. Es decir, de alguna manera, tener imperio, tener de alguna manera la forma de que sean no solamente nuestras, porque así lo sentimos, sino también materialmente nuestras. Las islas forman parte del acervo espiritual de los argentinos y la única misión que tenemos es recuperar la materia. Este evidentemente es un hito central, fundamental. Son 50 años que no nosotros, la comunidad internacional en su conjunto dictó una resolución con un mandato claro, contundente, transparente, taxativo, que indicó que debían proseguirse sin demora las negociaciones sobre el problema de la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. Esto no es un hecho menor, primero porque hay un reconocimiento de la disputa de soberanía, algo que, como sabemos, el Reino Unido se ha empeñado durante estos 50 años en desconocer. Pero no queremos que esta política quede a la intemperie, sabiendo que tampoco se trata de encontrar soluciones instantáneas. Lo que yo les puedo decir es que desde la conducción de la diplomacia argentina vamos a hacer todo lo posible para dos cosas. En primer lugar, buscar los consensos políticos suficientes como para poder diseñar una estrategia de Estado. Y que no nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando que vuelva el pasado y avanzando mientras miramos por el espejo retrovisor. En realidad yo creo que hay algo que está absolutamente claro
y es que esto constituye un objetivo de Estado. El objetivo está marcado, cementado por la Constitución Nacional en el artículo primero transitorio que dispone la recuperación del ejercicio de soberanía de las Islas Malvinas. Las formas, ¿cómo llegamos a ello? Sabemos que, en principio, tiene que ser por medios pacíficos, pero dentro de los medios pacíficos hay también distintas estrategias. Por eso que creo que tenemos que tejer una estrategia conjunta. Aquí no hay ideologías, aquí no hay partidos políticos, aquí no hay tendencias, aquí hay un objetivo claro, un objetivo que está marcado y, como digo, no solamente en la Constitución, sino en el corazón de todos nosotros. Yo me siento en este momento con la responsabilidad enorme de administrar toda esta energía positiva, ponerla en manos de nuestra diplomacia para que lleve a cabo, mediante las estrategias más adecuadas, hacer todo lo posible para arribar a este objetivo. Quiero comentarles que hace aproximadamente un año, en la ciudad de Malabo, en Guinea Ecuatorial, se llevó a cabo una reunión entre los presidentes, 54 presidentes del África y los 22 presidentes de América del Sur. Esta cumbre presidencial tuvo como resultado una unánime aceptación de que las Islas Malvinas son argentinas. 66 jefes de Estado, no hay otra instancia superior a la de jefes de Estado y de gobiernos, reconocieron la soberanía de las Islas Malvinas por parte de Argentina. Si nosotros consideramos que un continente completo, como fue África, o como es África, que además sufrió contundentemente las consecuencias del colonialismo, coincide con otro subcontinente como es América del Sur, y juntos a nivel de presidentes están diciendo esto, señores, yo creo que más de una tercera parte del mundo ya está convencido. Lo que nos resta es convencer lo que falta. Y para eso creo que esto no es una tarea de pocos, es una tarea de todos. Y así como estas iniciativas que están llevando a cabo mediante esta organización y que nosotros vemos con gran simpatía, también creo que tenemos que apelar al corazón de los argentinos para que tengan paciencia, convicción, serenidad, pero también la fortaleza suficiente para estar convencidos de que vamos a hacer todo lo posible para lograr este objetivo, el que todos nosotros estamos buscando desde hace 50 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le cedemos la palabra al doctor Eduardo Valdés, jefe de gabinete de Cancillería entre el 2003 y 2004, de la presidencia de Néstor Kirchner. También fue diputado por la ciudad de Buenos Aires del 2000 al 2003, periodo en el que presidió el bloque del Frente Justicialista. Fue embajador argentino ante el Vaticano y es legislador actual ante el Parla Sur. Le damos la palabra. Buenas tardes a todos. En primer lugar, saludo a Carlo Foradori, flamante vicecanciller de la Argentina. Lo que les contó fue una reunión que organizó él en el África, gran diplomático y con la asignatura pendiente que en nuestra gestión no fue jerarquizado como se lo llama. El último destino, me tocó ser jefe de gabinete, su último destino, que era Guatemala. Y era una administración modelo porque había inventado un sistema de comercialización donde llevaba, y lo tomamos para el resto de la Cancillería. Suerte en la gestión, Carlitos. Te lo digo en público porque creo que es lo que merece. Sufrió mucho por nosotros y es una herida abierta, es verdad. Juan Manuel, gracias por convocar a esta reunión. Compiñedo me corresponden las generales de la ley, es un gran amigo, nos conocemos cuando empezamos chiquitos, él donde está ahora, yo donde estoy ahora, gran respeto, un hombre de diálogo, Federico Pinedo, así que
Yo quiero primero ver si está acá Gustavo Hoyos, que no lo veo, el autor de la foto esta que sacó el Papa. No le gustan los homenajes, pero como yo estaba en el Vaticano, lo voy a contar porque fue muy lindo cómo se gestó esta foto. Efectivamente es como dijo ella, que el Monseñor Karcher vio la foto de Stella Carlotto con el cartel y le planteó que le gustaba. Cuenta Gustavo Hoyos que le mandó a decir, pero usted es Monseñor Karcher, el Karcher del Papa. Sí, sí, le dijo Karcher. Dice, bueno, yo tengo un sueño, que es que el Papa algún día pose con este cartel. Y dicen que Karcher 2 días no contestó y al tercer día le dijo, vénganse un miércoles que el Papa va a estar. Y ahí es donde me toca a mí, porque él llega a Roma y claro, Karcher le dijo, venga el miércoles. Lo que no le dijo era si el cartel iba con cartel o sin cartel. Entonces mi primer contacto fue que él me pide ver si yo averigüe si tiene que ir con el cartel o no tiene que ir con el cartel. Y bueno, le pregunté a Guillermo Karcher y me dijo que venga con el cartel. Él me preguntó por un cartel y él tiene que venir con el cartel. Bueno, el famoso cartel va a Gustavo Hoyos, se instala en el sector de que Guillermo Karcher tiene para argentinos. Nosotros la embajada tenemos otro sector, a él lo pusieron y había unos excombatientes de Malvinas también que estaban cerca, que iban por otro lado, o sea, no fueron junto con la ONG Diálogo por Malvinas, y lo gracioso fue que el Papa llega a donde está Hoyos, se toma el cartel, lo lee, Gustavo Hoyos le explica de qué se trata la ONG y el sentido del cartel, el Papa le dice cuenten conmigo y se llevó el cartel el Papa. Entonces Gustavo Hoyos, cosa que nunca pasa, sale corriendo hacia detrás del Papa diciendo devuélvame el cartel porque lo tengo que ir a ver a Mascherano a Barcelona y no tengo otro cartel. Entonces es muy gracioso ver la filmación, porque yo lo tengo filmado, que la hace el Vaticano, esa filmación donde el Papa vuelve y le devuelve el cartel. Digo, ¿por qué cuento esto? Porque después salieron, en todo el mundo repercutió como dijo ella. Repercutió tapas que el Papa había pedido diálogo por Malvinas, y solamente uno en Inglaterra, que es un malvinero, que es diputado en la Cámara de los Comunes por Malvinas, que no me acuerdo el nombre, y la diputada Laura Alonso son los que criticaron al Papa por haberse sacado esa foto. Yo no sé por qué se los criticó, porque en realidad el Papa lo que estaba pidiendo era diálogo, que en los términos de Francisco es puente. Él cuando va a Israel y a Palestina está pidiendo diálogo entre Israel y Palestina, está generando un puente, que es la función del pontífice. Cuando él media ahora en Colombia para que se llegue a un encuentro de paz, está dialogando, está pidiendo diálogo. Es lo mismo que hizo con Estados Unidos y con Cuba, es lo que intenta hacer con Armenia y Turquía, soñando que ese diálogo va a llevar, después de 100 años que está cerrada la frontera, va a llevar a abrir las fronteras de Turquía con Armenia. 100 años lleva cerrado, este año se cumplieron 100 años y el Papa rezó una misa donde invitó a todos los armenios de la diáspora, había 12.000 armenios que vivían fuera de Armenia, que fueron al encuentro del Papa, siendo que él antes se había tomado el trabajo de ir a Turquía para pedirle a Erdogan, al primer ministro turco, que le gustaría el día 23 de abril, que era el día del aniversario del genocidio, que está tomado como la fecha del aniversario del genocidio, poder rezar una misa en la frontera entre Turquía y Armenia, cosa que se negaron los turcos, y el Papa entonces convocó a la Basílica de San Pedro. Diálogo es lo que pide el Papa entre musulmanes y cristianos. Diálogo es la palabra base del puente, no hay puente sin diálogo. Y creo que eso es lo que él quiso plantear en esa foto, que muchos se apuraron
querer decir que el Papa había querido o no había querido. Yo conté la historia previa porque eso está filmado, yo debería haberle traído y regalarle a la ONG la filmación, porque con eso se refuta todo. Y digo que es una, para mí, al menos como embajador, que me tocó acompañarlo a Gustavo en ese momento, que lo conocí ahí en Roma, y que es muy linda la historia de por qué él particularmente se dedicó a esto. Siempre él es de la generación Malvinas, o sea, de que tiene en su agenda muchos amigos que fueron excombatientes de Malvinas, algunos vivos, otros muertos. Entonces siempre el tema Malvinas es un tema que a él le quedó en la cabeza y siempre generó cosas, a pesar de que él no fue un excombatiente, pero siempre generó cosas de compromiso. Y él se dedica a producir eventos, ese es su oficio, ¿no? Y entonces él cuenta, se lo contó al Papa, esto es lo gracioso, él cuenta que un día su hija de 9 años en la escuela le preguntan de qué trabaja tu papá. Y la chica contestó, su hija contestó, de recuperador de Malvinas. Y a él le sorprendió porque él tiene otro oficio. Entonces ahí se tomó en serio el trabajo que su hija le endilgaba y nació la ONG y este cartel. Eso es muy lindo porque son argentinos de a pie que deciden tomar banderas que plantean la posibilidad de solucionar los conflictos por medio del diálogo. Entonces yo felicito de corazón, le digo a Juan Manuel Abalmedina que haya tomado esta idea, de corazón le digo a Federico Pinedo que ojalá la ONG Diálogo por Malvinas pueda seguir generando cosas desde la sociedad civil. Es bueno visibilizar la causa esta desde este lugar. Debo decir que si yo tengo que hacer un día mis memorias de mi paso por el Vaticano, esta es una de las cosas más lindas que me pasaron, que vi y que pudimos acompañar en lo posterior, porque lo que fue es ayudarlo a Gustavo después que se sacó la foto, ayudar a difundir eso. Pero bueno, lo lindo también es que sea en esta casa, una casa política, una casa colectiva. Fíjense que yo estaba repasando hoy, a nosotros en los órganos colegiados, en los órganos parlamentarios, en los órganos donde hay mucha representación, nos va muy bien. En los órganos ejecutivos o en los órganos chiquitos, nos va muy mal en nuestra política internacional. Tenemos, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas nos fue muy mal con Malvinas, siempre nos votaron en contra. Sin embargo, tanto en el Comité de Descolonización como en la Asamblea General, los números, hoy me estaba tomando el trabajo de ver cómo habían sido los números, fue hace 50 años 97 votos afirmativos y 14 abstenciones, o sea, no hubo votos en contra, pero las abstenciones había que verlas quiénes eran los que se habían abstenido. Casualmente está Portugal, está Países Bajos, está Inglaterra, están los países coloniales, los que eran poseedores de colonia y que quieren legitimar, seguir legitimando esta situación arcaica, porque es como que vengan a hablar de la esclavitud en el día de hoy. O sea, ya quedan solo 13 enclaves coloniales de 78 que había al momento de crearse el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. También nos fue muy bien a nosotros, nos fue muy mal con los órganos ejecutivos de Naciones Unidas, entre ellos el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, nos fue muy bien en la Asamblea General, al igual que la resolución 2065, donde por 136 votos a 6 sacamos la resolución de respaldo a los países que reestructuran su deuda, la famosa resolución contra los fondos buitres. No son cosas distintas, les quiero decir, lo traigo a colación porque la verdad es que si uno ve los 6 votos en contra, son 6 de los votos que se abstuvieron en el año 65. Y cuando uno analiza los diarios de la época, en la época de Illia, digamos que a Illia al año siguiente lo derrocan, se pensaba que era una resolución cualenca, no se festejó esta resolución, no se le dio la importancia a esta resolución que después ha tenido para la política internacional argentina. Es más,
había un fragote en marcha y en realidad toda la acción positiva que significaba esto había que ocultarla. Bueno, esto es lo que no puede pasar más en la política internacional. A mí me gustan las políticas de Estado y me parece que sí, que tenemos que seguir apostando a ampliar la cancha. Cuanto más, en más lugares esté la Argentina, mucho mejor. Ahora tenemos un desafío nuevo, que es el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento del Sur, el Parlasur. Tenemos que dejar este debate estúpido que se está dando, si Parlasur o no Parlasur. El Parlasur va a ser una herramienta fundamental para poder plasmar, en primer lugar, la integración latinoamericana, la integración del Mercosur y también la recuperación de Malvinas. ¿Sabe por qué? Porque ayer yo escuchaba en la cumbre del Mercosur al presidente Macri planteando que hay que apostar fuerte a un acuerdo con la Unión Europea, Mercosur-Unión Europea, que está trabajándose hace bastante tiempo. Bueno, qué bueno sería que en ese acuerdo se plantee que la Unión Europea trae al Reino Unido al diálogo con Argentina. No estamos pidiendo soberanía, estamos pidiendo diálogo. Yo plantearía que en el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, el Mercosur le plantea a la Unión Europea uno de los ítems, la necesidad de que Estados Unidos, que Inglaterra, el Reino Unido se siente a dialogar con Malvinas, porque en realidad Malvinas es una herida abierta a todo el continente, no es una herida abierta solo de Argentina. El hecho de hacer de una causa de América Latina por los enclaves coloniales, porque en el Caribe hay varios enclaves coloniales, creo que es un desafío de la política internacional. Y yo creo que a veces los países, los ejecutivos, no pueden plantear cosas que pueden plantear los parlamentos. Por eso hablo de la importancia de potenciar el Parlamento, el Parlasur, de jugar todos juntos los argentinos, ir unidos, ir planteando acuerdos y no desacuerdos. Y ese, les digo, que así con orgullo puedo decir que en mi embajada, durante el mandato de mi embajada en el Vaticano, se logró, gracias a la ONG Diálogo por Malvinas, esta foto que da vuelta al mundo y que el autor de la foto, me olvidé decir ya que está el vicecanciller, la foto esa fue sacada por otro argentino, no es del Observatorio Romano, la foto es de un periodista argentino de la agencia Telam, Hernán Reyes, que la dona a todos sus derechos y ojalá la propuesta de él es que la dona para las embajadas argentinas de todo el mundo, para que estén en la repetición que el Papa sostiene ese cartel donde pide el diálogo del Reino Unido con Argentina por Malvinas. Ese sería un lindo final de esta historia. Muchas gracias. Papa, perdón. Muchísimas gracias. Le pasamos la palabra ahora al doctor Federico Pinedo, presidente provisional del Honorable Senado de la Nación. Fue uno de los redactores y firmantes del documento de Ushuaia, que establece, entre otras cosas, la decisión irrevocable del reclamo Malvinas. Trabajó en la redacción del trabajo de Malvinas, legado y vigencia, junto a un grupo de héroes de guerra de Malvinas, y ha trabajado en el diseño de la propuesta de política exterior del PRO, y es uno de los máximos referentes en esa materia. La palabra, doctor. Bueno, un presidente debe tener dos micrófonos. Muchas gracias. Gracias a Diálogo por Malvinas, al organizador, al senador Almeida, señor vicecanciller y embajador Valdés. Hace 70 años, las democracias del mundo y sectores no democráticos también, pero sí antifascistas, derrotaban al nazismo en Europa, terminaba la Segunda Guerra Mundial, y todos los países del mundo decidieron tratar de encontrar algún mecanismo para que las guerras no fueran el puro imperio de la violencia, que el derecho
y las normas de convivencia internacional le dieron una oportunidad a los pueblos, ¿no? De vivir en paz o de mitigar los efectos de la guerra, y así se creó la Organización de Naciones Unidas. Y simultáneamente con eso aparecieron dos cosas. Primero, los tratados de defensa de los derechos humanos, con motivo de, o motorizado con, por el horror del Holocausto, por un lado, y por otro lado, el proceso de descolonización, 70 años. Las Naciones Unidas fueron el lugar donde se llevó adelante el proceso de descolonización, donde las potencias europeas colonialistas le devolvían a los pueblos de la tierra el autogobierno. Solamente 20 años después de eso, la República Argentina, en un hecho diplomático que honra nuestra diplomacia, de la mano del presidente Illia, de la mano del canciller Saúl Ortiz y el cuerpo diplomático argentino, obtuvo la votación histórica que hoy conmemoramos, en la que se reconocen dos cosas muy relevantes. La primera es que hay un tema de soberanía en disputa, o sea que no es ocupación pacífica por parte de una potencia sobre un territorio, sino que es una cuestión de soberanía. Segundo, que el tema de soberanía es un tema de colonialismo, y eso ha sido ratificado por el Comité de Descolonización todos los años. Y tercero, que se ordena a las partes a negociar pacíficamente esta cuestión de soberanía. Así que una expresión más acabada de la posición argentina es difícil de encontrar, y así sirvió el organismo que se dio al mundo para buscar la paz en el mundo y el respeto del Estado de Derecho, ¿no? Así que es un día importante hoy lo que conmemoramos. Es lamentable para los argentinos ser víctimas de una de estas situaciones de colonialismo, que la verdad es que después de todo este tiempo que ha pasado es simplemente una, como diría el poeta, una herida absurda, ¿no? Absurda, permanente, dolorosa, yo diría que innecesaria. Después, otro paso importante que se ha dado es la Constitución Nacional del 94. Alguien decía que la Constitución es el tratado de paz de los argentinos, es la voluntad permanente del pueblo argentino, que no depende de las autoridades de cada momento, sino que depende de la esencia de lo que es la Argentina y de su pueblo. Y en ese sentido, la cláusula transitoria primera que habla de la imprescriptibilidad del reclamo de Malvinas también hace otros agregados relevantes, como hizo Naciones Unidas, cuando establece que se van a recuperar por medios pacíficos y cuando establece que los argentinos constitucionalmente desean y van a respetar el modo de vida de los isleños. Esto también es absolutamente relevante. Bueno, no es una opinión política, no es una posición en una mesa de negociación, sino que es la voluntad permanente de los argentinos, forma parte de nuestro tratado de paz y de convivencia, entre nosotros mismos y con el mundo. Pues la Constitución argentina es un instrumento de amistad mundial muy marcado, ¿no? De los países de brazos abiertos más indiscutiblemente y más generosos de la tierra. Así que este conjunto de elementos me parece que nos llevan a un desafío, con esto termino, que es el desafío de encontrar el camino, el desafío de tomar los pasos necesarios, eficientes, suficientes para que el interés nacional se realice, ¿no? El objetivo de medios que tenemos que buscar es el diálogo, es que el Reino Unido de Gran Bretaña se siente a negociar con la Argentina de buena fe. El objetivo de fines
es el reconocimiento de la integridad territorial de la Argentina. Así que ahí estamos convocados todos, como dijo el senador Almeida y como dijo el vicecanciller. Eso no es una tarea de un gobierno, pero por supuesto todos los gobiernos tienen que colaborar, impulsar, motorizar, estimular esta tarea de la sociedad. Así que estoy seguro que nuestro gobierno va a continuar esa tarea de los anteriores gobiernos de generar esta creatividad, este compromiso, este esfuerzo, esta apertura mental y espiritual para que el interés nacional sea una realidad. Gracias. Con la palabra del presidente provisional de la Honorable Cámara de Senadores, el doctor Federico Pinedo, concluye esta charla por los 50 años de la aprobación de la Resolución 2065 de las Naciones Unidas, que convocó la Asociación Diálogo por Malvinas en este histórico Salón de las Provincias del Senado argentino. Agradecemos muy especialmente que nos haya acompañado el señor Domingo Massa, director general de Publicaciones del Senado argentino, así como a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que compartamos un café y el deseo de feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos los argentinos. Buenas tardes.